Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día jueves 30 de diciembre del 2021. Bueno, va terminando el año. Un dólar que no termina del todo bien, cayendo ante el euro, ante la libra esterlina, creciendo fuerte ante el yen. Todo esto muestra que en definitiva hay un clima positivo de negocios optimista, diríamos más que positivo, en la bolsa de Nueva York, también en otras latitudes, pero por supuesto la que manda es Nueva York. Y pese a que las acciones no han tenido el mejor día, el miércoles se mantienen muy alcistas, con objetivos claros en esa dirección, con algunas acciones que han levantado posiciones en forma decisiva y que pueden terminar en nuevos máximos. De hecho, los índices bursátiles principales están terminando el año en máximos históricos, lo cual es claramente significativo. Esto puede estar anticipando un muy buen inicio de año 2022 para la bolsa. El dólar, en definitiva, está cayendo. Por supuesto, no termina en mínimos importantes, ni mucho menos, porque el euro intentará llegar a 1,14, la libra esterlina mantenerse cerca de 1,35, el yen sí se ubica en mínimos de varios años, el petróleo intentando no perder la cota de $75 y el oro luchando por superar $1.800. La verdad es que esperábamos un oro mucho más fuerte en esta instancia del año, pero finalmente no pudo con la zona de 1.820. Veremos si lo logra entre hoy y mañana. Mañana va a ser un día de menor actividad, pero tenemos todavía el día de hoy como como una jornada más de mercados, tal vez la última completa del año. Para hoy, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, el PMI de Chicago, datos de fin de mes, el dato de desempleo, por supuesto, habitual todos los jueves, con peticiones que van cayendo en forma decisiva también en los últimos tiempos, mostrando la fortaleza que tiene el mercado laboral estadounidense. Por supuesto, la apertura de Wall Street a las 9:30 va a ser importante. No se produjeron cambios importantes o relevantes en los precios de las acciones ni del dólar en general en el momento de la apertura del martes y miércoles. Veremos si hoy es el día o si finalmente el mercado se mantiene calmo como lo ha hecho en las últimas dos sesiones. Por lo demás, un día más, un día que no tiene demasiados atractivos, pero bueno, lo tiene desde algún lugar, sabiendo que es prácticamente fin de año y bueno, eso por supuesto vale la pena. Una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana ya en el fin de mes y de año.